esa cuadra fue muy afectada por los daños, por hubo varios locales, más de 10 locales en ese sector de Pueblo Nuevo, con desocupe total. Fue un destrozo impresionante, fue un vandalismo tenaz, nos sentimos muy tristes. Después de la protesta, que cuando el ESMAD llegó a Buenaventura, las personas se enardecieron, se alteraron mucho. El ánimo subió mucho porque pues, una protesta pacífica y venir a alterar a la comunidad de esa manera, entonces eso le afectó bastante a la comunidad. Eso fue algo impresionante, eso no se puede describir. Es un momento de impotencia. Tengo niños pequeños asustados. Es un momento de mucha alteración. Nosotros pensamos que iban a destruir la Buenaventura total. Todo lo dejaron destrozado, todo, que no quedó nada, los computadores, los vidrios lo reventaron y todo. Aquí estamos de todas maneras mirando a ver qué se soluciona. Es lamentable lo que está sucediendo aquí en Buenaventura, aparte de que pues llevamos en un paro cívico porque los comerciantes estábamos apoyando el paro, pero pues ya cuando las Fuerzas Armadas empezaron a entrar como el ESMAD fue donde complicaron las cosas, por lo que hubo muertos de menores. Entonces eso conllevó a que la población reaccionara de esta manera, siempre y cuando pues no estamos de acuerdo con este acto de vandalismo, porque los que somos afectados realmente somos nosotros, los pobres. Tuvo una pérdida total de toda la mercancía que estaba en el almacén. Al parecer la turba se entró por a eso de más o menos de las 10 de la noche y como podrán ver pues acabó con todo lo que había aquí, electrodomésticos, losa, cristalería. Dejaron en bancarrota al dueño prácticamente. ¡Miren toda esta gente, carajo!